contemporánea Queens de toda la vida y es hijo de migrantes ecuatorianos, siendo el primero de origen ecuatoriano en ser elegido para una posición política en todo el país y asambleísta estatal de Nueva York en el 2010. El asambleísta Moya ha liderado un amplio número de legislaciones. Su prioridad en Albany ha sido dar a los estudiantes indocumentados la oportunidad para que consigan una educación superior. En la primavera pasó una legislación histórica en la Asamblea del Estado de Nueva York, conocida como el Clean Act, la cual abre la oportunidad de obtener financiación para estudiantes indocumentados que sean calificados. Además, ha pasado más de 10 legislaciones en la Asamblea Estatal. Fue nombrado entre los 40 políticos más influyentes del gobierno estatal. Recientemente fue nombrado presidente del Subcomité de Energía Renovable, en la cual dirigirá la legislación para fomentar el desarrollo de tecnología para energía sostenible en Nueva York. Pido un fuerte aplauso para el asambleísta Francisco Moya. Gracias, Heidi, por esa introducción. Buenas noches. Vamos a mezclarle un poco de inglés y de español, pero así tenemos que hacerlo antes que empecemos. Pero bienvenidos a todos ustedes acá a su casa. I want to welcome everyone here tonight, all my colleagues in government who will be coming up here to say a few words. Today is the day that we really celebrate the great richness of the Ecuadorian culture. We celebrate the 204th anniversary of its independence. And the beauty that we have here is how diverse this borough really is, but also how far we've come as a community. And I think that when we look as we walk and we call Corona Little Ecuador. And we call it that because you see the business owners that have come here, the people that have planted their roots here. So we're not just growing as a community based on families that have brought their entire lives to come and make a better life for themselves here. But we're seeing the business owners, and we're seeing the younger people who are coming up and going to school, and the future leaders, because there's someone going to be standing in my place one day, and hopefully they'll be from the same heritage that I come from. But it's the strides that we have made here in this country and in this state. And it is what really fills me with pride when we have that, when we can celebrate together the beauty of what Ecuador means to all of us and the contributions that we've made to this great state of New York. Con eso, bueno, bienvenidos a todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Para mí, de verdad, me siento muy orgulloso ser su representante en la Asamblea Estatal. Hoy tenemos un gran programa. Ya sé que no vinieron a verme a mí, vinieron más a ver a la linda Taiti Ordóñez, que está de verdad haciendo un gran trabajo aquí. Pero hoy vamos a celebrar y vamos a dar un gran honor a personas de esta comunidad que han hecho grandes pasos aquí y que merecen tener ese reconocimiento de todo el esfuerzo que han hecho aquí. Y también vamos a ver a unos lindos cantantes, a los jóvenes que van a hacer unos bailes folclóricos. Tenemos una comida, aunque no es, disculpe chef, que no es todavía a nivel de la cocina de mi mamá, pero si me ven un poco triste es porque mi mamá no está aquí hoy día. Está en Ecuador. Se
se fue a una boda. Pero le dejó a mi papá aquí. Mi papá Edgar Moya, que está aquí. Mi hermano Edgar Moya, mi esposa Faye. Y la princesa de la familia, mi querida Cecily. Say hi, Cecily. Hi. Mi sobrina. Pero como no está aquí mi mamá, si alguien aquí me quiere adoptar por 2 semanas, invitarme a su casa a comer, ya saben, estoy disponible. Rosa, te agradezco. Ya. Bueno, empezamos con que este sábado se va a conmemorar el 204 aniversario del Ecuador, que declaró su independencia, siendo así el primer país de hablar hispana en Latinoamérica en hacerlo. Y 2 décadas después se convirtió en un país soberano. Ecuador luchó y se esforzó siempre por mantener la libertad que tanto busca, y su gente será definida por su coraje, su fuerza y su perseverancia. Nosotros escogimos y decidimos ubicarnos aquí, construir nuestra comunidad aquí, crear a nuestra familia aquí, pero nunca hemos olvidado de dónde venimos. Nosotros traemos todo un poco de nuestro país de origen, su música, su comida y su energía. Aquí estamos dejando una marca importante en esta ciudad y en este país. Pero no estamos aquí esta noche para reflexionar solamente en lo que hemos conseguido hasta este momento. Estamos aquí para mirar hacia el futuro y poder imaginar el momento en donde existe el respeto y la igualdad para todos los ciudadanos, no importa su procedencia. Como ecuatorianos, nosotros somos personas luchadoras, pero aquí en Queens y en la ciudad de Nueva York somos parte de algo más grande, de un rico tapete cultural que no se encuentra en ninguna otra parte del mundo. Este es el propuesto de esta noche: honrar nuestra herencia ecuatoriana, no solamente en nuestra comunidad, pero con nuestros amigos, aliados y vecinos de toda procedencia. Gracias nuevamente por estar aquí, que disfruten de esta noche y que viva Ecuador.